La actualidad de nuestro pueblo en de buena mañana. El programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Nos acompaña en nuestro espacio de nutrición y salud Lourdes Nieto, como cada semana. Aquí la tenemos. Le damos la bienvenida, Lourdes. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Primeramente, vamos a empezar diciendo dónde pasas consulta, porque uh -huh. hay gente. Que no llega a comprender que las entrevistas después se puede compartir y, y escuchar y volver a escuchar todas las veces que queramos. Sí. Pero claro, cuando lo decimos de una sola vez, donde pasas consulta, pues no tienen el lápiz a mano o no encuentran el papel. Así que vamos a repetirlo en determinados momentos, si te parece bien, vale. para que quien no pille o le falte algún dato, al final del programa los tenga todos completos. Perfecto. Bueno, pues siempre os voy a atender en mi número de teléfono 620 06 -5347. Y después, pues, pri eh, principalmente paso consulta en El Rompido, en la Casa del Naranjo, y que es una casa de yoga maravillosa, y eh, también aquí, en Cartaya, en las bodas de Ike. Cuando hablamos de nutrición, cuando hablamos de salud, eh, muchas veces nos hacemos nuestra propia teoría mental o eh, creemos la que nos cuentan, que a veces puede ser que sea cierto y otras veces no. Hablamos de, de mitos falsos. No sé si podemos ponerle un número, no. pero bueno, vamos a hablar de, de esos mitos que vamos a empezar. lo creemos al 100% y que eso son mitos. son mitos. vamos a empezar a, a hablar de ellos. vale. y vamos a empezar. pues a hablar eh, de dónde viene. no. y al final, pues, indudablemente, la alimentación, la nutrición son temas de actualidad que están integrados en, en nuestras conversaciones del día a día. y el problema reside en que existe eh, mucha información falsa. esa información falsa serían esos mitos y que la población no sabe diferenciar. De esa información que sí es veraz. ¿Estos mitos cómo nos llegan? Pues nos llegan a través de los medios de comunicación que bombardean a base de información que muchas veces no presenta ninguna base científica, sino que más bien lo que busca es vender un producto y lo que quiere hacerlo es más atractivo. Buscan más el impacto que tiene en la sociedad que eh, el difundir un mensaje real. Y bueno, y ahora con las redes sociales, pues estamos sobreinformados, pero a la vez desinformados. Aquí, pues, nos podemos encontrar con ciertos gurús, con algunos iluminados, que desde sus perfiles, pues, propagan bulos relacionados con la comida. Que después el, el, el peligro es que viajan de muro en muro, de publicación en publicación, de story en story, sin que nadie pues se cuestione nada. También son muy transmitidos de, de generación en generación eh, y eso provoca que se asienten en nuestras culturas y sea más complicado su eliminación y al final sabes qué pasa que todos hablamos de alimentación porque es algo cotidiano es algo universal está presente en nuestras vidas día tras día y hay veces que sacamos conclusiones erróneas porque creemos que lo que a nosotros eh, a nosotras nos va bien pues también vale para otra persona. Nos bombardean de información que hace más ruido que rigor tiene. Repetimos, reproducimos recomendaciones que alguien nos ha dicho eh, para mejorar ciertas dolencias o, o cosas que nosotros podamos tener. Pero el rigor, la veracidad, pocas veces está invitado a la mesa, nunca mejor dicho. Por eso eh, hay que informarse para saber de verdad de qué estamos hablando. La verdad que actualmente todos y todas yo diría que, que lo sabemos, ¿no? Mm. La información nos hace libre. La frase de cada viernes sí. sale a la luz. Pues si quieres empezamos eh, con el primero de los mitos. Venga, vamos a ir con uno de ellos que ya aquí hemos dado pincelada. Y sería el que hay que tomar menos grasa, ¿vale? Esa frase de... Eh, las grasas son perjudiciales, se ha repetido hasta la saciedad, y esto, pues, cala hondo en muchas generaciones. Si una mentira la repetimos cien veces, la convertimos en una verdad. A ver, siendo objetivos, esta creencia es fácil de colarla en la sociedad, porque en nuestro día a día, pues, vemos a gente con exceso de grasa corporal y rápidamente hacemos una asociación. Comer grasa es igual a almacenar grasa. ¿Vale? Y en inglés. Más todavía porque en inglés eh, la palabra gordo y grasa es la misma, fat. O sea que imagínate eh, pues la, la, la confusión ¿no? que crea. Pero eh, en nuestro organismo las explicaciones no son tan sencillas. ¿Qué pasa entonces? Pues que ciertos alimentos fueron criminalizados, fueron víctimas de campañas y de estrategias para que se redujera su consumo. Y bueno, yo sigo yendo en la consulta. Yo apenas le echo eh, aceite a la ensalada. Yo como sano porque no como grasas. No utilizo una gota de aceite. Y pues de todo esto vino el boom del bajo en grasa. Ya de esto hemos hablado anteriormente. Porque aparecen los productos light o los productos bajos en grasa. Que desgraciadamente, pues están desprovistos de grasa, pero no son saludables. Primero porque no te sacian porque ya no son nutritivos y ya no me interesan incorporarlos a mi dieta y porque para darle sabor, palatabilidad, pues tienen grandes eh, cantidades de azúcar. De esto ya hemos hablado, del boom de los light que al final contribuyó a empeorar, yo diría que el problema del sobrepeso. Exactamente, eso es lo que hablamos en otros programas cuando hemos hablado de las grasas. Las personas creían que estaban haciendo lo correcto y a día de hoy... Sabemos que todos esos productos light o etiquetados como bajos en grasa te predisponen a comer más durante el día porque no te sacian. Pero tú sabes, Lourdes, por qué pasa esto. Porque yo creo que no conocemos eh, las grasas, las que claro. son buenas y las que no lo son. Exacto. Hay que saber qué fuente de grasa elegir. Exacto. Siempre os decimos grasas sí, pero grasas saludables. La semana pasada, eh, no. La anterior fue cuando hablamos del plato saludable y ahí hablábamos de qué grasas incorporar, pero aquí las vamos a repetir hasta la saciedad. Aceite de oliva virgen extra, aguacate, frutos secos, huevo, pescado azul eh, todo esto es alto contenido en grasa, pero con un perfil saludable. Y lo más importante, que su consumo se asocia a la prevención y al tratamiento de otras eh, patologías. Sí que es cierto que hemos hablado siempre de la saciedad. Claro, porque eh, la saciedad es muy importante. La grasa, esta grasa está, cuando la acompañamos de proteína o de fibra, pues contribuye a saciarnos. Por tanto, no es una buena estrategia reducir toda la grasa, ya que al cabo de unas horas voy a tener más hambre y acabaré comiendo más. Al final, pues no sale el tiro por la culata. ¿Es peor el remedio que la enfermedad, eh, como solemos decir? Sí, y además sabes eh, que hay estudios que dicen que reducir la grasa, sin diferenciar qué tipo de grasa, reducir la grasa en general de la dieta, ha sido uno de los mayores errores de la historia médica moderna y que ha tenido terribles consecuencias, y una de ellas ha sido, pues, ese incremento de, de la obesidad. Hablemos de otro mito, Lourdes. Venga, otro mito. Que este me gusta mucho, que es el de tomar hidratos de carbono por la noche engorda. Vale. Eh, siempre se ha dicho sí. que la pasta por la noche ni, ni loca, pero después, bueno, pues está lo que cada una hace, que sí, claro. así al final estamos. Pero yo te preguntaría: ¿tomar hidratos de carbono engorda en general? Exacto. Primero hay que preguntarse si los hidratos de carbono engordan en general. Porque, porque va a engordar un alimento por la noche y por el día, ¿no? Su Recuérdanos composición así es la un misma. poquito los hidratos de carbono que por excelencia son los más consumidos. Para los que hidratos la gente... de carbono que solemos consumir la pasta, el arroz, el pan blanco. Esos son los hidratos de carbono que hay en cualquier casa. ¿Vale? Eh, cuando lo que decía eh, engorda por la noche bueno, Engordan en general, que es lo que tú me preguntas, perdona. Pues por definición, no. Lo que tenemos que considerar es que cuando tomamos hidratos del carbono, la prioridad inicial es reponer glucógeno. ¿Qué es el glucógeno? Ahí es donde almacenemos la energía, ¿vale? En los músculos o en el hígado. Entonces, cuando tomamos hidratos, la prioridad inicial es reponer ese almacén. Solo cuando superamos la capacidad que tenemos en ese almacén ya no cabe más entonces se acumula la grasa vale esa la glucosa queda por ahí circulando vamos a poner una comparativa para ver si así es más fácil vale vamos a la compra al volver a casa para ordenar esa compra tenemos frigorífico y tenemos despensa y empezamos a rellenar esas son nuestras reservas inmediatas vale frigorífico despensa si hacemos una compra muy grande y queremos aprovechar alimentos nos planteamos congelar comida esta metáfora de almacenar en el congelador una vez que despensa y frigorífico están llenos sería como eh, el equivalente de transformar ese exceso de energía en grasa. Los hidratos de carbono de la cena van a reponer ese almacén que hemos gastado durante el día en nuestra actividad cotidiana y, sobre todo, si hemos practicado algo de actividad física durante el día y no lo hemos repuesto ya en otras comidas. Si tomamos exceso, porque tenemos las reservas llenas o medio llenas, se va a acumular como grasa, ¿vale? Independientemente que sea de día o de noche. Entonces, eh, ¿cuánto debo comer para hacerlo bien, Lourdes? Pues mira, cantidad no hay concreta, ni siquiera tienes que incorporarlo si no quieres. Yo en la consulta siempre digo que hay que guiarse por el sentido común y el apetito real. Vamos a ver, si durante el día nuestra actividad no ha sido muy exigente, eh, pues tenemos más riesgo de pasarnos, ¿vale? Eh, con información de verdad y sentido común, todo es más fácil. Es decir, ¿cómo eh, no corremos el riesgo de pasarnos? Tú haces análisis de tu día y dices, bueno, pues yo he tenido un día que he tenido actividad física, que tal, que no he parado, patatín, patatán, y por la noche me apetece algo de hidrato. Pues me como ese algo de hidrato. Lo que tengo que tener es sentido común. Y no pasarme, ahí sí, ahí sí nos vamos a pasar, pero eso nos va a pasar por la noche y por el día, ¿vale? Eh, ¿En qué se diferencia uno de otro? En que el, el hidrato de carbono, tenemos por un lado los hidratos de carbono simples, que son esa pasta blanca, ese arroz blanco, está ese pan blanco, y después tenemos los complejos que son los que tenemos que tomar, que esos son los integrales vale sería eh, eso es lo que lo que tenemos que, que tener claro digamos que la, la verdad es que con estas explicaciones y todos los porqués eh, es con la claridad que es, intentamos llegar al oyente de, de buena mañana yo lo decía al principio que si alguien tiene alguna duda porque muchas veces me ven por la calle y me la preguntan a mí pero hombre claro. a mí me encantaría pero bueno que, que está bien no sí claro. eh, seguimos con otro venga Venga que a, eh, a otro más nos da tiempo, nos da tiempo. Vale. Este es uno que me encuentro a diario en la consulta y mucha gente se plantea cuando quiere empezar a comer sano, se lo plantea. Y a mí me dicen, literal, "Yo, si tú me lo pides, el pan lo dejo." Y de verdad que no hay que dejar el pan. Hay que comprar un pan de calidad y esto pasa porque sea un pan integral. Vale, eh, por tanto, cualquier cereal integral es el... ¿Cuál es el más completo? Porque vamos a la panadería y ahí vemos panes sí. integrales con semillas, con cereales, <laughs> integral sí. solo. Vamos, es que en un vale. momento de, ya tú no sabes ni qué comprar. Porque para es mira. Que... Vale, va a ver. Primero, para diferenciar eh, uno y otro, en el caso del pan blanco, lo que pasa es que no se usa el grano entero. Eso, eso es cuando decimos que es harina refinada, que le quitamos el salvado, le quitamos el germen, ¿vale? Entonces, no tenemos fibra, no tenemos minerales y no tenemos vitaminas. Cuando usamos el grano entero, ahí hablamos de integral. ¿Qué pasa? Pues que ahí tenemos nutrientes y componentes, ¿vale? Eh, ¿Cuál es más completo? ¿Me dices tú? Pues eh, si a un cereal eh, blanco le queda únicamente almidón y algo de proteína, que. Por eso es por lo que nos gusta más, porque al final al tener ese, esa composición en almidón es mucho más dulce. Yo no sé si lo leéis claramente. Eh, eh, cuando haces una tostada con un pan blanco, a mí me huele completamente muchísimo a azúcar, a dulce. Y nuestro paladar, nos gusta mucho más este, porque nuestro paladar está acostumbrado a sabores dulces por la oferta alimentaria que nos rodea hoy día. También porque nos volvemos muy perezosos. Y no imaginamos a nuestros niños, a los adolescentes tomando alimentos integrales. Ay, es que son niños, pero no hay ningún motivo para no dárselo, sino todo lo contrario. Hay muchas razones de peso para que lo consuman. Pero aquí tenemos también de lo que hablábamos al principio, esto pasa también de generación en generación, que priorizamos el blanco una pregunta que tengo yo ahora vale. y, y es antes de, de que me hables de los beneficios de, del integral es el siguiente yo te hablaba antes un poco de la variedad que tenemos en, en la panadería de la zona de, de pan uh -huh. hablamos cogemos una bolsa de pan de molde integral bien con corteza o sin corteza y apenas pesa sin embargo, si nos vamos a otro formato con semilla, con cereales, ¿Sí? vemos como que es un pan más denso. Uh -huh. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que tienes, tiene más propiedades? Bueno, tiene por otra parte más almidón no, mira, y más de, cosas negativas. De eso vamos a hablar, de, luego os voy a contar, pero bueno, pan integral, la verdad que también es como un mito en sí. Encontrar un buen pan integral. Ahora mismo es complicado. ¿Tienen todos los mismos beneficios? Eh, todos los panes integrales. Eh, un buen pan integral, sí. Un buen pan que es 100% integral, sí. Tiene mucha fibra, tiene vitaminas y tiene minerales. Eh, ¿Es un buen pan integral ese que me dicen en... Bimbo? ¿Qué encontramos en el súper? Bueno, eso. Mejor ahora, de ahora voy a decir. Por ejemplo, tú eres... como ahora voy a decir, eh, os cuento los beneficios y ahora voy a decir cómo elegir mmm, o, o por lo menos cómo no elegir. Vale. ¿Cómo no, no nos pueden engañar? Bueno, venga, vamos, pues esa es la pregunta. Vale. ¿Cuáles son los beneficios? Pues los beneficios, eh, volvemos a hablar de lo que nos interesa nutricionalmente: la fibra, la vitamina, los minerales, que te sacia más, que no eleva el azúcar en sangre, no te eleva la curva de glucosa. Eh, y al saciarte más y no elevarte la curva de glucosa, pues hace que te mantengas eh, sin hambre durante más tiempo. Y, y la curva de glucosa, mantenerla constante, eso es una cosa que he hablado eh, esta semana en mi Instagram. Eh, hacer que tener la curva de glucosa en unos valores constantes, pues hace que no te subas en esa noria de, de los caprichos. Vale, y ahora voy a lo que me dices de si es fácil encontrar. Un pan integral, ¿vale? Eh, es que eso es, como te digo, un mito en sí mismo, ¿vale? Vamos a la caza del pan integral. Mucho cuidado, porque el marketing nos engaña. Eh, es comprar integral eh, con productos que tienen el reclamo así en grande, con fibra, ¿vale? Eso que tú me dices, ¿no? El pan bimbo que de pronto llega. Con fibra integral. Probablemente estamos ante un producto que no es integral. Esto es un truco que se usa en el etiquetado. Para colárnosla. Eh, por sentido común, un producto, un alimento que es, tiene que ser 100% integral, tiene que estar integrado por harina o un cereal integral. Y lo normal es que lo encontremos, es que no encontremos mezclas de harinas refinadas e integrales a la vez, en distintos porcentajes. ¿Vale? O sea que un pan es integral cuando nosotros leemos la composición y pone 100% integral. Vale, no me valen esa mezcla de harina, aunque haya algo de harina, no, no me vale. En Alemania se exige que el producto o el alimento en sí para poderle poner integral tiene que tener un 90% de harina integral, ¿vale? En el pan y en la pasta eh, tiene que ser el 100%. Y en España, en España no. En España se puede dar el caso de encontrar una barra que te pone de reclamo integral, mira los ingredientes y no hay nada de harina integral. Son refinadas pero se le añada el salvado. Ese salvado que en un principio le he quitado al grano para hacer harina refinada, ¿vale? Y así en principio pues aumenta algo de fibra, pero no es integral. ¿Y cómo podemos identificar, Lourdes, un producto integral de verdad? Vale, pues lo primero yo diría que ignorar esos reclamos, ¿vale? Esas letras en grande, rico en fibra, integral, que aparecen en los envases. Eh, de ahí no nos tenemos que fiar, ¿vale? Vamos a ir directo a los ingredientes, ¿vale? ¿Qué tenemos que encontrar en el listado de ingredientes? Pues ahí tenemos que identificar el origen de las harinas, ¿vale? El primer ingrediente tiene que poner harina o cereal integral o grano entero, ¿vale? Independientemente del que sea. Me da igual eh, de qué cereal estemos hablando. Si el principal ingrediente no es harina o grano entero o esa, esa sémola integral, el producto ya nos está diciendo que no es integral, que es refinado. Así de claro. Primer ingrediente, el cereal o integral o el grano entero. Si no, es un refinado. Pues tenemos que parar aquí, pero me da que tenemos que hacer varios espacios más de falsos mitos, ¿verdad? Pues sí, y esto es verdad y estaría muy muy bien que nuestros y nuestras oyentes pues nos escriban, que nos digan, que nos pregunten por esos falsos mitos que ellos viven, que tienen en sus casas, que se escuchan, pero no saben si sí o si no. Eh, pues, si quiere que se le explique, pues nos encantaría. Bueno, pues ahí están aclarados algunos mitos. Que ¿Algunos? hay muchos más, desde luego. Pero bueno, iremos paso a paso como nuestra cita, que es semana tras semana. Por delante, un fin de semana intenso. Sí. Hay eh, quien está régimen de lunes a viernes o de lunes a sábado y como que en algún momento, oye, se puede permitir ese caprichito, pero tú eres de las que piensan que hay que saber comer. Y hacerlo claro. bien todos los días, ¿verdad? Nosotros no estamos a régimen ni a dieta. Nosotros tenemos un estilo de vida saludable. O por lo menos tenemos que intentar algún objetivo. Bueno, Eso ese. Sí. Mejorar ese los hábitos. Y mejorar conseguirlo, hábitos. luchar por conseguirlo. por conseguirlo. Exacto, pero cada uno dentro de sus circunstancia, ¿vale? Bueno, pues eh, Lourdes, que nos queda el fin de semana, que te lo pases maravillosamente bien. Nos <laughs> vemos en siete días Exacto. y vamos a comenzar como al principio, recordando dónde te podemos encontrar. Muy bien. Bueno, pues me podéis encontrar en el 620-065347, en la Casa del Naranjón El Rompido o en las bodas de Ique en Cartaya. Que paséis muy buen fin de semana, que os cuidéis. Pues hasta entonces, que lo disfrutes tú también. La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1.